Con la llegada de la primavera, los estudiantes de Concordia se vuelcan a las calles. Más de 50 años de tradición donde el ingenio y la creatividad se traducen en impresionantes carrozas alegóricas tapizadas con flores de papel. Una gran fiesta que bien puede convertirse en un atractivo turístico. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Bueno, viviendo una vez más la fiesta del estudiante, algo realmente muy clásico en la ciudad de Concordia. Y bueno, con Gastón, que es jurado de carrozas alegóricas, una de las que son por ahí las más convocantes, las que por ahí tienen también un impacto turístico. Bueno, ¿cómo has visto este año? Nosotros por lo menos sorprendidos por el tamaño, por lo que se vive desde la integración. Bueno, hay mucho para destacar, ¿no? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches a todos, gracias. La verdad que contentísimo y orgulloso de que me hayan convocado para jurar estas carrozas alegóricas este año. Realmente sorprendido con el trabajo que hacen los chicos de 17 años, 18 años. Realmente hay carrozas que tienen estructuras que nosotros a veces comparamos con algunas carrozas de carnaval, realmente unas polleras increíbles. Bueno, algunas más terminadas, otras menos, ¿no? Pero siempre destacable el laburo que hacen por el compromiso que le ponen, ¿no? Realmente está bueno eso que aclarás, porque la gente que mira desde lejos por ahí no sabe que hay unas determinadas normas que se respetan a rajatabla. Por ejemplo, que prácticamente no se permite la ayuda de los mayores. O sea, los chicos son los que arman los proyectos, los que arman los guiones que se dicen también. Y realmente es muy valorable, ¿no? Porque con esa juventud y con toda la falta de experiencia realmente nos dejan mensajes y aprendizajes que vale la pena que los escuchemos. Exacto, la verdad que es para destacar realmente, porque uno, como vos decís, lo ve y ve el producto terminado, está acostumbrado capaz a carros de carnaval, que es otra cosa, y de repente, bueno, no hay que olvidar el hecho de que son gurises de 17 años, 18 años, ¿no? Con toda la responsabilidad que eso conlleva y con el momento que van viviendo, se juntan, se ayudan, las otras divisiones también, se ayudan entre divisiones. La verdad que sí, es muy, muy destacable. Aparte, bueno, ya nos entregan también las carpetas, el proyecto, el texto, todo tiene que hacer ellos y por reglamento no puede intervenir gente mayor, ¿no? Qué bueno que no se haya perdido, por ejemplo, la tradición de las flores de papel, ¿no? Es algo que son miles, miles, miles de flores que tapizan absolutamente toda la superficie de cada carroza. Realmente lleva muchos meses confeccionarlo y bueno, tiene que ver con esto, con la identidad de esta fiesta, con el recuerdo de tantos. Es una fiesta que tiene más de 50 años, realmente es algo muy importante que se conserve. Sí, realmente sí, la cantidad que se usa es increíble, yo realmente quedo sorprendido. Y también el tema de las luces es tradicional, ¿no? Cómo se ponen los foquitos, de qué manera, esa tradición, ¿no? Que es el carro de acá de alegóricas de estudiantes de Concordia. Más allá de los carros, más allá de, bueno, la combinación de los colores, todo lo que por ahí ustedes, los expertos, van a evaluar, también hay que destacar, decíamos, los mensajes y lo que tiene que ver con la integración. Realmente conmueve mucho ver a los chicos cómo integran a los estudiantes con capacidades diferentes y realmente comparten la carroza, comparten los mensajes, realmente es muy conmovedor. Es conmovedor realmente, sí, sí, a mí me gusta mucho, emociona. También hay un colegio, aparte de lo de los colegios especiales, hay un colegio nacional que también está haciendo una temática también muy conmovedora, que es de la Guerra de Malvinas, ¿sí? Y bueno, terminamos todos llorando, y con los colegios especiales es lindo verlos cómo se mueven los reyes, ¿no? Que siendo reyes tienen la humildad de llevarlos de la mano, de acompañarlos, de cómo organizar de la mejor manera para que quede todo aceitado, que convivan los cuatro reyes juntos. Es lindo verlo. Es una fiesta, decíamos, que tiene también un impacto turístico. Hay gente que por ahí anda dando vueltas por acá, que vino a las termas, que vino a pescar y se entera de que está esto y realmente se sorprenden, no pueden creer. Y bueno, vamos a decirles que vengan a Concordia, que no se pueden perder en septiembre esto, ¿no? Decíamos, es tradicional, pero además, bueno, le da un brillo especial a la noche de la ciudad también. Total, total. Aparte tengo entendido que, bueno, es el primer año también que tenemos tribunas, que tenemos un predio más acondicionado, así que están todos invitados, realmente. Muy linda fiesta, muy buena fiesta.
segunda pausa del día de hoy. No se te ocurra moverte de ahí. Después de los anuncios, seguimos con estos temas. Tiene un gran problema, amigo, tiene un serio inconveniente. Exige tantas energías que la salud se nos resiente. En el paralelo de hoy, la sugerencia de nuestro barman ideal para preparar y degustar entre amigos. Conversamos con alumnos de turismo de la ciudad de Santa Elena que nos cuentan cómo se preparan para desenvolverse en esta actividad que llegó para quedarse en nuestra provincia. Regresamos hasta Victoria del Agua, un lugar fantástico junto al delta del río Paraná, donde hay mucho más que termas. Todo esto aquí, en Paralelo Turístico. No se te ocurra cambiar de canal.